Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, los invitados de hoy. Al principio alguien me dijo, vamos, Fuente Indaya. Dice, vamos, que va a tocar un grupo en un restaurante allí y tal, que se llama Tacnara. Algunos de los componentes del grupo, pues los conocía. Y sinceramente pensé, digo, otros no los conozco, no los conocía. Y pensé, digo, a ver qué tal va a sonar esto, digo, no sé. Tenía mis dudas, soy sincera. Pero cuando me senté y empecé, según arrancaron sin aspavientos de música, sabes que hay músicos que van cargados con un montón de equipos y demás, y bueno, y suena aquello, bueno, con los arreglos y tal y cual. Pero la primera vez que los escuché, sí, me enamoré de ellos, me gustó. Me gustó. Está con nosotros dos de los componentes de Tacnara. Por un lado, Luis Vila, que él es cantante y también de la guitarra rítmica. Sí. Y luego a su lado está Pedro Creo, que él es saxofonista. Bueno, proyecto saxofonista. A mí me hace gracia porque luego también nuestro compañero Juan Francisco Pérez, Juani, él toca la guitarra eléctrica y además estupendo, es muy buen músico. Y cada vez que, sí, y sabes que también dice lo mismo, dice, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? A ver. Bueno, porque de entrada un instrumento es un proyecto de por vida. Yo conozco un gran saxofonista que vive aquí, un gran músico, que es Silvio López, que dice, yo sueño con acabar siendo un gran saxofonista y llegar a saber tocar el saxo. Y toca fenomenal, es buenísimo. Sí. Pero siempre hay que aprender más. Y siempre quedan cosas por aprender. Hombre, claro, pero eso es todo en nuestra profesión. Por supuesto, ¿no? En todas las profesiones. Pero en esto, además, como hay gente, escuchas, lo ves en la radio, en la televisión, ¿no?, en los discos, de gente que lo hace también. Y dices, bueno, hasta que llegue yo allí me queda tanto camino, pues entonces... Pero claro, son buenos. Pero es lógico, bueno. Pero es lógico que gente como yo, como tú, que yo toco la guitarra, pero no toco la guitarra al nivel que él toca el saxo, por ejemplo. O que Juani toca la guitarra. Siempre digamos, si tocas de miedo, si tocas súper bien, si tocas tal... Es lo que, por ejemplo, la gente me dice a mí, que yo toco guitarra en plan asadero. O sea, de guitarra bueno, asadero, de yo de punteo, bueno. Nada, asadero. Dice, sí. Mío, ¿cómo toco la guitarra? Pero es tocar la guitarra en plan andar por casa. Luego, lo que decía Pedro, esto es totalmente cierto. La música, igual que todas las profesiones, pero la música, sobre todo, que es parte de técnica y parte de inspiración y parte, evidentemente, de conocimiento, que es lo que te hace coger la técnica, tienes un mundo muy, 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 muy grande. Muy grande y nosotros... Estamos en realidad empezando, a lo mejor nos moriremos y seguiremos empezando en este mundo. Sí, la vez que los vi en Tindaya, era una de las primeras de las actuaciones que hacían, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que fue, de hecho, en los Podomorfos, en el restaurante, si se puede decir. Sí, 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 sin problema. En el restaurante de los Podomorfos fue la primera vez que tocamos en directo, como grupo nosotros, y yo creo que fue esa vez la que fuiste tú. Sí, no tenían, yo no sé, ahora la verdad que suena muchísimo, muchísimo mejor, claro. Sinceramente, claro. Sinceramente, muchísimo mejor que en aquel entonces, pero no tenían aquellos aspavientos de, no sé, cuando veo un grupo llegar y demás empiezan con un montón de maletas de sonido, obviamente no entiendo de esto, no es mi profesión. Pero bueno, de la mía tampoco entiendo mucho, pero los veo con muchos bártulos para... Y ustedes no, ustedes tenían lo justito en aquel entonces. Siempre se va aumentando, porque siempre tener equipo no está mal. Si el equipo al fin y al cabo no hace gran cosa, es lo que sí que te facilita, son las herramientas, como vosotros tenéis cámara. Pero sonó aquello, a mí me hizo volar. Sí, algunas sonamos mejor que otras, lo decía... Creo que era Luis Astro, porque en esto de la música siempre hay y habrá maestros en los que fijarte, que decía Luis Astro, un tema, hasta que no lo tocas a lo mejor 200 veces, a la 201 que lo estás ensayando, ya te das cuenta que empieza a sonar algo mejor.
Entonces, se trata de repetir, mejorar, fijarte en los errores, corregir fallos y luego pues hacerlo con ganas y hacerlo con, y divertirte, intentar pues, divertir. Escuché por el YouTube el Baila Morena. ¡Ole! Porque vamos a ver, Tannara, ¿cómo nace Tannara? ¿Cuál fue la historia? A ver, ¿de quién fue la idea? ¿Fue tuya, Luis? No. La idea fue en el año 2015, creo que fue ya en verano de 2015. ¿Y las imágenes esas? Sí, eso es en Gran Tarajal. Sí, pero como estás hablando de 2015, están en blanco y negro. Si no me identilla, no me están jugando una mala pasada. Ahí me estaba quitando los pantalones, exactamente. Ay, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo que te estabas, verdad? ¿Y qué estabas haciendo ahí? Pero vamos a ver. Como dime, te decía, cuéntame. Que la idea fue de Tato Nuevo. Que toca el bajo, el bajista. Ellos también han estado formando parte de otros grupos que hacían versiones también. Ellos han estado tocando juntos en otras versiones. Y nos vimos él y yo en el Cotillo. Entonces me empezó a hablar de eso. Yo siempre, toda la vida tuve ganas de estar en un grupo que hiciéramos versiones. Yo crecí con la música anglosajona, igual que hemos crecido pues casi todos nosotros. De la época, pues eso, los que hemos nacido pues en los 50, 60, por ahí. Bueno, sajona y española también. Sí, bueno, pero 50, yo 50, 60, a mí no me metas en el saco, yo soy de 72, ¿eh? Bueno. De bien, base. Vale, pero ya. Te lo dije, que te voy a dar caña. Pero somos puretillas en el grupo, salvo algunos que son los más jovencitos, somos algunos puretillas. ¿Te das cuenta, Pedro? Es que no puede ser. Estos jovencitos. Y a partir de ese día, pues empezaron a haber contactos de teléfono y tal, y fue a principios del 2016, cuando empezamos a hacer el primer ensayo. Que yo creo que tú nos viste por ahí, pero el 2016. Sí, puede ser. A mediados de 2016. Ay, mira cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí, qué barbaridad. Todos han tenido contacto con la música, ¿no? Es que yo creo que el origen de todo es que nos gusta la música, nos gusta tocar y disfrutamos tocando. Ahí está. Y nos gusta salir a tocar y que la gente disfrute un poco haciéndolo más o menos bien, o más, mejor o peor, pero nosotros disfrutemos y que la gente se lo pase bien. Yo creo incluso, y me atrevo a decir, y si me equivoco me dice, estás equivocada, Rosy. Cada uno tiene su profesión, ¿verdad? Sí. Bien. Saca de donde no tienen el tiempo para poder ensayar, ¿no? Sí. Yo creo que suena también porque lo hacen, no lo hacen por dinero, creo, lo hacen por hobby, porque es una forma de bueno, a uno le gusta correr, a otro le gusta ir a un gimnasio, al otro le gusta, yo qué sé, hacer otra cosa y a ustedes les gusta tocar. Claro, todo. Se quitan el estrés con eso, ¿no? Además, yo creo que eso debería ser una cosa que debería ser común en la sociedad y que lo tenemos poco. Y aquí en Fuerteventura y en Canarias sí que existe una tradición de que la gente toque instrumentos y toca, pero todavía debería haber más, y todavía debería haber más sitios donde tocar, en restaurantes, bares, que la gente simplemente tuviera la libertad de poder tocar y que se fomentara más los grupos, que la gente se uniera en grupos, que es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer. El otro día estábamos estaba hablando aquí con un músico en este plató, y me comentaba que el tema de tocar instrumentos, de cantar y demás, que era muy bueno para la salud. Además. Es bueno para la salud. A los que les gusta y nos gusta esto, es un medio de evasión, no es en realidad la palabra, es un medio de soltar pues todo hacia afuera, ¿no? Las malas experiencias que puedes tener durante el día, o te metes en ese mundo y te dejas llevar. Y bueno, en realidad no es que lo hagamos estupendamente bien, pero yo creo que sí, cuando estamos tocando transmitimos buena energía a la gente. Y yo creo que muchas de las veces nosotros acabamos de tocar cada actuación que tenemos y nos hemos dado cuenta de muchísimos errores que hemos tenido nosotros, y a la gente lo que le llega es el buen rollo, la buena energía. Y eso, la cultura, o sea, la música es para mí, junto con las otras artes que hay, la manera más universal de llegar a todo el mundo. O sea, ahí unes a todo el mundo, diferencias de raza, ideologías políticas, cualquier cosa se unifica en la música. De hecho, es universal, es totalmente universal. Se cree que es el primer medio de comunicación entre el ser humano, es la música. A través de tambores. Tambores, es lo primero que, antes de empezar incluso a hablar.
y a crear palabras para comunicarse, sino simplemente por el sonido y la música. Entonces eso, lo que dices tú, aparte que es bueno para la salud y bueno para muchas cosas. ¿Cuántos son, Tagnara? ¿Cuántos componentes tienen? Nosotros hemos formado una asociación cultural, que somos 6 en esa asociación cultural. En el escenario somos ser siempre 8, porque tenemos la presencia, la colaboración de Pedro al saxo, de José a los teclados. En total somos 8, y cuando salimos a actuaciones que no son en bares o que no son en terrazas, pues somos 9 en realidad, porque contamos también con un chico que nos hace las labores de sonido, sí. Adrián Quiroga, muy bueno, que nos ha cogido el punto, nos ha cogido el puntillo, y estamos sonando con él pues muy bien. Y siempre abiertos, perdona, a nuevos miembros y a crecer. Y sí, porque no solo son hombres, también hay mujeres por ahí. Chicas, y de otras nacionalidades. Las dos son inglesas. Las dos son inglesas. Sí. Sí. Y son toca el flugel, el fliscorno. Es compañera mía. El fliscorno es una especie de trompeta más grave. Vale. Al final. Y entonces ella toca conmigo en la banda, yo también toco en la banda de la Escuela Insular de Música, que también animo a toda la gente que toque instrumentos de banda a ver si se apuntan y aumentamos y crecemos más, ¿sí? Que además es muy interesante y muy divertido, y siempre es hacer música, es aprovechar para tocar, que es lo que es una de las aficiones que tenemos. ¿Sí? Y entonces esta chica toca el fliscorno, se llama Sandy, y luego tenemos otra cantante, es Jane Hill, que hace voces y algunos temas también de voz solista. Y las dos son inglesas. Metemos al batería, que iba a estar hoy aquí, pero que al final no pudo estar. Se llama Albert Martínez. José Rodríguez, que echa esas labores al piano. Tato Nuevo, al bajo. Juan y Pérez, a la guitarra. Y después, pues eso, nosotros dos y las dos chicas. He visto por ahí en el Facebook, han ensayado en cada sitio. O tocado. Bueno, es ensayado. No sé si creo que era un ensayo en un taller. Claro, claro. A ver, cuéntame eso, porque somos banda me de llamó garaje. La atención. Digo, vamos a ver, ¿cómo ensayan esta gente? Digo, ya les da igual ya el sitio, con tal de ensayar. En realidad, yo creo que en cualquier banda, esto es un taller, no puede ser. No, es que en realidad es lógico pensar. Deberíamos de todas las bandas, en teoría, deberían ensayar casi que en el sitio donde está la batería, porque para trasladar la batería a cada ensayo es un follón de mucho cuidado. Sí, entonces, en este caso, el dueño de la batería, que es el dueño del local, es Albert, que lo tiene en Tindaya, en su casa, y es el taller donde él hace cosas relacionadas con su trabajo. Y tenemos pues la mesa en medio, con la batería a un lado. Apartamos las herramientas. Las cosas, las herramientas de trabajo de él y ahí ¿y cómo hacen eso? Porque con la familia, cada uno tiene su familia, sus trabajos, uno un día sale un poco más tarde, porque claro. El otro tal, ¿cómo al, porque ensayar 08, tienen que al ensayar. 08, claro, al 08 cuadrar los horarios. Claro, es difícil, pero me hace la pena, y tampoco es tanto, hombre, para mí es más fácil, yo tengo mucho más tiempo que ellos, pero aún así siempre hacen el esfuerzo, porque al fin y al cabo es una cosa que te reporta mucho. Pero la familia no reclama a veces, otra vez ensayar, y mira la hora que es, y a la hora que viene. Pero la familia, tarde, ¿no? Claro, si llegamos a las 9:30, 10 menos algo a casa. Por eso te digo. Pero la familia lo entiende, porque sabe, evidentemente es la familia, y la familia te conoce, ¿no? Y sabe cuáles son tus gustos y tus cosas, siempre y cuando no desatienda. Las obligaciones. No es solamente desatender, es que yo también quiero estar en casa, a mí también me gusta estar en casa, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que existe esa otra faceta de cada uno de nosotros, que es la música, sin la cual yo personalmente, yo creo que todos en general, estamos todo el día oyendo música. Yo creo que sin la música no podríamos es más, vivir. Si las parejas ahora mismo están viendo este programa, cuando a lo mejor por circunstancias no han podido ir a ensayar, pues no sé, imagínate la semana, pues esa semana no han podido ir a ensayar por cualquier circunstancia, ojalá puedas ir para que te marches y ensayes y te relajes un poco. Es posible. Mira, Pedro se está riendo como diciendo, yo sí lo he escuchado, ¿no? No tanto, pero sí que... ¿Qué te conviene decir? Sí, más vale. Pero bueno, es que es un tiempo también empleado,
que yo creo que todo el mundo lo comprende. ¿Dónde tocan ustedes? A ver. Donde sea. Donde nos dejan. Donde sea, donde nos llamen. De hecho, nos gusta muchísimo, yo siempre se lo he dicho a ellos, a mí particularmente y a ellos, porque también a la mayoría. A mí me gusta tocar en bares y en terrazas que la gente está al mismo nivel. En los escenarios. ¿Por qué? Eso, vamos a ver. ¿Por qué? No, me lo cojas en el sentido de que, oh, escenario, ¿no? Y tal. No, escenarios también, porque la sensación de tener a mucha gente delante de ti es un gustazo, es un gustazo. Pero tenerlas ahí es mucho más sencillo todo, ¿no? Es que, ¿sabes por qué quiero que me expliques eso? No, porque... Porque me va a ayudar a mí también psicológicamente, entonces quiero oírte. No, decir es que, eso, es que a mí también me gusta estar... Es que se interactúa mucho mejor. Hay veces, yo en muchas de las canciones, yo soy el que canta preferentemente, Jane también canta algunos temas, y toco la guitarra acústica, pero la guitarra rítmica. Pero cuando dejo la guitarra y canto algunas de las canciones sin guitarra y sin instrumento a mano, es que se puede estar dando vueltas por todos lados y no sé, interactuar mucho mejor con la gente. Entonces, y a la gente también creo que le llega más esa energía cuando es más cercana. Cuando tienes distancia yo creo que les llega también, pero es distinto. A nosotros nos gusta mucho es que más. Eso es, por eso menos es particularmente. Que culturalmente es una pena que no haya más, que hay en muchos países, en anglosajones, yo he vivido, he estado a veces temporadas en Estados Unidos, y allí es normal que los bares haya la gente del pueblo, aunque sean ciudades pequeñas. Hay un montón, hay bares, restaurantes, donde hay un stand donde la gente llega y tocan y hay una comunicación directa, y eso es lo que se echa de menos aquí. Aquí hemos tirado mucho de música enlatada en el equipo y la gente no está acostumbrada a escuchar música en directo, hay muy poco. Y cuando lo haces, te das cuenta que la gente disfruta, es una cosa. Y si te alojas, por supuesto, peor que el que está en el disco, pero hay una comunicación. Y es que es más... es mi opinión, de acuerdo. Tanto la guitarra eléctrica como el saxo, desde mi punto de vista, son dos instrumentos que cuando lo oyes tocar cerca, vamos, el corazón es como, no sé, el saxo es un instrumento muy vocal. Y la guitarra eléctrica, porque ya eso, ya el pelo se me pone así, no, lo siguiente. Hay que decir con varias cosas. Flipa, me encanta. Los saxofonistas son los que más ligan de... No me digas, Pedro, contigo hoy, madre mía, de mi vida, ¿eh? ¡Ole! No, fue una broma. ¿Puedes declarar tú? No, los cantantes suelen ser... Sí, es verdad, era una broma, los que se llevan la palma siempre. Era una broma, pero mira... Son los cantantes. Es todo, ¿eh? Tú dices la guitarra y a mí, yo aprendí a tocar la guitarra viendo a mi padre tocar cuando mi padre estaba involucrado en toda esa la rondalla de Tetir, que era como maestro de escuela en Tetir, que en su momento fue el que la fundó, etcétera, etcétera, y aprendí viéndolo. Lo que pasa es que yo heredé un poco el oído de él y viendo las posiciones y tal, pues aprendí a tocar la guitarra, el saxo. Pero cuando oyes a un grupo tocar como el nuestro, sin bajo, es imposible. Falta la base rítmica. Sí, de en la música llamamos la base, la batería y el bajo. Bajo y la batería. Base rítmica, ¿no? Y es que sin ellos es absolutamente imposible formar un grupo como el nuestro, en el formato nuestro. Luego hay otros más acústicos que son de otro tipo de instrumentación, que entonces sí. Pero nosotros, cada vez que falta alguien al ensayo, acabamos las canciones y decimos, echamos de menos fulanito, claro, por supuesto, todos, hasta el último que enchufa el cable, hasta ese es importante, porque sin ese el grupo no saldría de esa forma. Otra cosa, ahí está apareciendo un número de teléfono, un móvil, que para cualquier tipo de contratación, una boda, se me ocurre, que le guste pues las versiones de los años 60, 70, 80, dime. Y actuales también, de hoy en día, ¿no? Algunas. Cada vez más a un repertorio animado donde la gente pues le gusta bailar. Ustedes se ajustan, imagínate en una boda, sí, bueno, claro, que dice, oye, mira, pues a mí me gustan los años 80. Nosotros hemos ido ya a unas cuantas bodas y en algunas de ellas nos han pedido algún tema en concreto para
dedicárselo a lo mejor al novio o a la novia. Uh-huh. Si eso se hace con un tiempo de antelación suficiente, más o menos que prudencial, para nosotros prepararlo, bien. Y si no, pues lo que tenemos preparado, que son casi 2 horas y 3/4, casi cerca de 3 horas de repertorio que tenemos, ¿no? Ahora estamos quitando algunas canciones, estamos poniendo otras nuevas. Claro, se tienen que renovar también, hay que, ¿no?, renovar un poquito el repertorio y hacerlo, como decía él. Uh-huh. Tenemos idea de hacer eso, un repertorio mucho más animado del que tenemos. Habíamos empezado los ensayos a meter casi más gustos nuestros que gustos de la gente, algunas de las cosas. Pero no, pero hemos ido metiendo cosillas que sean, sí, conocidas, que a todo el mundo le suene, que se les vaya a los pies para bailar, para cantar, uh-huh, etc. Pero a pesar que lleva un poco tiempo, relativamente, actúan en un montón de sitios. ¿Cómo está esa agenda? ¿Está cargadita de...? De acto. Hemos tenido cosillas. Salen cosas. Sí, salen cosas. Sí, sí, sí. Yo, mira, sinceramente, ha sido el boca a boca, ¿eh? Pero vamos, eso sin dudarlo. Sin dudarlo, ha sido el boca a boca. Y ahora teníamos alguna ilusión ahora para este mes de noviembre, alguna posibilidad que todavía no se ha cerrado. Entonces, realmente, no lo digas, pero más o menos por encima, alguna, salir fuera a lo mejor. No, digo. No, por ahora no. Por ahora ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te cierras de esa forma? No. Nosotros no nos cerramos, ¿qué nada, va? Nada. O sea, si nos llaman, perfecto. Para salir de la isla, ¿te refieres? Claro, no, a eso voy. ¿Y tú quieres de Las Palmas? Ya podía, a lo mejor nos hace... Es que te voy a decir una cosa. Yo sé que este programa se ve por las cosas, los antojos de las ondas, por ahí. Se ve en Gran Canaria, en una zona, en Firgas. Cuando el tiempo lo deja, pues se ve el programa. Por internet llegamos a cualquier parte del mundo. Uh-huh. O sea, si alguien quiere contratar a Tatnara, es muy fácil, o quiere ver un poquito así como suena en YouTube, ahí hay de vídeo, tiene varios. Mira, yo, Pedro, voy a contar la experiencia que tuvimos en una boda en Corralejo. ¿Sí? Se casaron 2 personas, un chico y una chica, que eran todos, incluso ellos, evidentemente ellos, pero todos los invitados eran de Gran Canaria. Habían cogido a todos los invitados, habían fletado ahí un vuelo, los trajeron para acá y celebraron la boda en Corralejo. Sí. Cuando terminamos la boda, el comentario del novio era: oye, chico, pero chacho, qué buenos, qué bien suenan, qué buenos son. Oye, sí, lo digo tal cual, me lo dijo, ¿eh? Tal cual. Oye, que en Las Palmas hace falta, porque allí tenemos a fulanito, no lo quiero decir, o a menganito grupo, y ya está. Que estamos un poco hartos de escucharlo, mismo, ¿no? Y ustedes tienen un repertorio muy variado y tal y cual. Digo, pues chacho, pues muévenos por ahí cuando puedas. Claro, que nosotros tenemos ganas de salir. Claro. Un buen regalo sería ese. ¿Por qué no? Entre una peña de amigos que dice, hey, ¿qué podemos regalarle a la pareja, a una pareja? Pues claro, entre todos ponen X dinero y un buen regalo sería este. No, claro. Eso no está mal. Claro que no. Eso no claro está mal. ¿Cuál es el sitio más raro que han actuado? ¿Qué han dicho ustedes? Bares. ¿Qué sitio más raro? No, sin nombrar el sitio, sino en un bar a lo mejor. Con Tatnara. No sé, venga. Tatnara ya no. Tatnara no hemos estado en un sitio muy raro. ¿Por qué, Pedro? No. Porque a ti te ha pasado en algún sitio sí, que dices, tú dices, madre mía. Con grupos anteriores, sí, no raros, sino que recuerdo de algunas veces de dime. Me acuerdo una vez que nos llamaron, estábamos tocando en la plaza de Matorral, sí, por la tarde. Y en aquella época era un grupo con José también, el teclista, y con su hijo, que toca el bajo. Y tocábamos versiones de jazz a nuestro nivel, pero intentábamos. Y cuando nos tocábamos nosotros, nada más que estaba sentados en sus sillitas en la plaza con los muros y tal, la gente más mayor del pueblo. Y llegamos allí. No puede ser lo que me vas a decir. Y llegamos allí yo con el saxo y la camisa flores y a tocar allí los temas de Dave Brubeck y cosas. Sí. Y se nos quedaban mirando así, pero lo curioso fue que cuando el último tema, después nosotros tocábamos mariachi, que era lo que estaban esperando, y era lo que les gustaba, lógicamente. Y en el último tema, que empezamos a tocar el Everybody Needs Somebody, ese de los Blues Brothers, arrancaron todos a bailar, y todos se pusieron a bailar encantados. Me llamó la atención, digo... Sí, 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 cosas que pasa, como se llama el programa, ¿no? En lo que estaba diciendo él, el... ¿sabes el festival de blues de Corralejo, ¿no? Sí, el que sí, fue este fin de semana. Este fin de semana, y yo tuve una época en la concejalía arriba en el Ayuntamiento de la Oliva. Recuerdo de haber llevado a un lo digo por la anécdota esa de gente a lo mejor que no está acostumbrada a escuchar ese tipo de música.
llevamos a un multiinstrumentista, lo llevamos a los dos institutos, al de Corralejo y el de La Oliva, ¿sí?, para que hiciera una especie de muestra de qué es lo que es, o sea, qué era el blues. Sabía hablar algo español, era belga, y sabía hablar algo español, y le explicaba a los niños de 13, 14, 15 años lo que es el blues, y tocaba allí, pues tocaba la guitarra con un pie el bajo, con el otro pie una especie de minibombo y un cencerro que tenía, y luego se ponía un aparato aquí y te tocaba la armónica. ¡Mi madre! Sí, 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 era una cosa espectacular. Y entonces, un chico orquesta, ¿no? Sí, era un multiorquesta de esto, de eso. Y entonces él, a las dos canciones o tres canciones, yo ya me estaba dando cuenta que los chiquillos ya, los chiquillos del reggaetón, los hijos del reggaetón, ya estaban ya moviendo la pierna con el blues. O sea, el lenguaje universal en ese sentido que estábamos hablando antes. Me acaban de avisar que tenemos que terminar el programa. Sí, corta, palabra. Palabra fea esa, cortar, ¿no? Corte. Te voy a dejar a ti, Luis, venga, la cámara. A ver qué te inventas para ver qué nos dices. ¿Por qué tenemos que contratarles a ustedes? ¿Por qué tenemos que llamar a Tandara? Venga, a ver, porque son los mejores. Claro, bueno, y que, como dice, porque somos los mejores, bueno, y que, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Sí. Bueno, tú eres mucho más mayor que yo. Sí, pues son más viejos, total. Mucho más mayor, tú me dijiste. No, ¿por qué nos tienen que contratar? Pues, ¿por qué nos tienen que llamar? Sí. Pues porque somos súper divertidos, porque tocamos bien, porque la gente se lo pasa bien con nosotros, porque la gente baila, la gente canta, y porque sonamos... Y porque son buenos, dilo, porque sonamos, Luis, muy bien, porque transmitimos, claro, mucha que energía. Sí. Venga, muchísimas gracias. Arriba Tacnara. Gracias a ti. Gracias a los dos por venir a este programa. Señores, mañana, otro día, saldrá el sol para todos, o sin un resol, que está la cosa ahí, ¿verdad? Sean felices, chao.